En aquel tiempo Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan por el camino». Los discípulos le dijeron: «¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente?». Jesús les dijo: «¿Cuántos panes tenéis?». Ellos contestaron: 7 y algunos peces». Él mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 canastos llenos. Palabra del Señor. Jesucristo es para nosotros el modelo perfecto. Somos cristianos, somos sus seguidores. Creemos en su divinidad y por eso creemos que su mensaje no puede ser modificado. En nada. Y cuando digo en nada, me refiero también a estas enseñanzas del Señor, de su comportamiento y no solo de sus palabras. El Dios hecho hombre, Dios verdadero y hombre verdadero, que tiene compasión del ciego, del mudo, del paralítico, del que tiene hambre, es para nosotros el modelo a seguir. Debemos tener cuidado, no sea que estemos insistiendo solo en un aspecto importantísimo, la defensa de la verdad, que es Cristo, y no estemos imitando a la vez a esa verdad, es decir, imitando a la verdad que es Cristo en su caridad. Hay que adorar al Señor y por tanto hay que respetar la liturgia y hay que cuidar las cosas del Señor con dignidad: el templo, el sagrario, el copón donde se guardan las formas consagradas, el cáliz que va a contener el vino, la patena, el altar, todo eso tiene que ser cuidado. Pero tanto o más tienen que ser cuidados los templos vivos del Espíritu Santo. Son palabras de San Pablo. Si no tenemos compasión hacia el que sufre, si no nos conmueve por dentro ver a una persona que no tiene para comer, aunque no podamos hacer nada o casi nada, pero al menos si no nos movemos por dentro ante eso, no somos verdaderos seguidores de Jesús. El seguidor de Cristo defiende al Señor. El seguidor de Cristo proclama la divinidad del Señor y proclama que no puede ser tocada ni una palabra de su mensaje. Pero con tanto o más celo y entusiasmo, el seguidor de Cristo imita al Señor en su amor, en su servicio, en su compasión. Si no somos capaces de sentir el dolor ante el dolor, si no somos capaces de conmovernos ante el que sufre, escucharemos las palabras de Cristo cuando venga a juzgar en su gloria: «Vete, maldito de mi Padre». Y diremos: «He comido y he bebido contigo, he ido a misa, incluso quizá digamos, te he adorado en el Santísimo», y hasta podamos decir: «Te he defendido».
vete maldito de mi padre, porque he tenido hambre y no me has dado de comer. El Dios al que seguimos es el Dios de la compasión, de la verdadera compasión y de la verdadera misericordia, no de un sucedáneo que puede estar siendo empleado por algunos para hacer lo contrario. El Dios de la compasión es el Dios que cuando ve a alguien sufrir se conmueve. Jesucristo no solucionó todos los problemas de hambre que había en el mundo y ni siquiera en Israel. No estuvo todo el tiempo haciendo multiplicaciones de panes y no curó a todos los ciegos del mundo, a todos los sordomudos, a todos los paralíticos. Por supuesto que no. Y podía haberlo hecho, no lo hizo. Pero cuando vio a aquella viuda llorando por su niño, lo resucitó. Cuando vio a Marta llorando por Lázaro, lo resucitó. Y aquel día, en aquella colina de las bienaventuranzas, multiplicó los 7 panes. No podemos resolver los problemas del mundo, pero tenemos que resolver los problemas que debemos y podemos resolver. Los que están a nuestro alcance debemos resolverlos, si no, no somos seguidores del Dios de la compasión. Y repito, quizá tengamos que escuchar unas palabras terribles al final de nuestra vida. He tenido hambre y no me has dado de comer. Que el Dios de la compasión tenga compasión de nosotros y que nosotros, por amor a Él, tengamos compasión de los que sufren. Que así sea.